Advertencia. El siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce, dirigido hacia el espectador. Pero debido a su contenido, puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno. De antemano, se les pide una sincera disculpa, por lo que se recomienda al espectador discreción. Se recuerda que si no están a gusto con este video, pueden hacer el suyo con toda confianza. Todo putos. Corre video. Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otakuzón XTV. Soy Sobretónico, es Mr. Otakuzón, Solo en Mario, como segunda gente. Yo de todo corazón espero que estén pasando un día más que fantástico. El día de hoy tengo el gusto de traerles una nueva emisión de los poderosos anime Power Rankings semanales. Esta vez su episodio número 234, correspondiente al periodo semanal transcurrido entre la semana del sábado 4 de diciembre al viernes 10 del mismo mes del 2021. Estamos a 3 semanas contando para que termine el 2021 y con ello termine la temporada otoñal. ¿Qué tenemos en esta ocasión para hablar en cuanto a ranqueo? Bueno, tenemos el acceso de un par de animes que no habían salido antes, la salida de algunos y sobre todo hubo cambios bastante agresivos, por lo que quiero que estén preparados para ver un ranqueo un poquito diferente a lo de los últimos días y sobre todo uno de los más importantes debido a ciertos momentos increíbles de la temporada. No tardemos ni dilucidemos más para ver cuáles fueron los mejores de la semana. Posición número 15, Kimetsu no Yaiba, segundo season, episodio 8, baja desde la posición número 5 de la semana pasada. Iba a empezar a decir Yuka Kugen episodio 1, pero el arco del puterío pues comienza oficialmente en Kimetsu no Yaiba, pero lo vamos a seguir sacando como segundo season. Tengo varias cosas que decir del comienzo. Pasamos de un momento muy emotivo con el final del arco de Rengoku, porque a mí me gusta llamarlo así. Y pues nada, la verdad estuvo bastante decente. Dicen por ahí que es de lo mejor de Kimetsu no Yaiba, a mí en lo personal no me gusta, pero veamos cómo lo adapta Ufotable, y eso es lo que le podría dar puntitos extras. Mientras, está bastante bien de 15. Posición número 14, Platinum en episodio número 10, baja desde la posición número 13 de la semana pasada. Otro capítulo que baja más en posicionamiento, y aquí sí me quedé, ¿qué putas mierdas ha pasado? No sé, güey, como que por un momento no entendí medio capítulo, pero pues está chido, ¿no? No, la neta, sí, yo dije, güey, ¿qué pedo con su puta vida? ¿Qué estoy haciendo con la mía? No mamen. Pero, en fin, la serie está en algo de potencial y por lo menos se mantiene, lo cual es bastante bueno. Posición número 13, Tsuki to Laika to Nosferatu, episodio número 10. Ingreso por primera oportunidad a nuestro ranqueo positivo. Es que veamos por primera oportunidad a Laika. Me gusta este anime. Tiene cierto aura medio fantasioso, pero como que con tintes románticos. No sé que esté tratando de contar bien la historia al 100%. Bueno, sí, creo que me doy una idea más o menos. Pero quiero esperar a ver la conclusión del mismo. Porque, güey, me huele mucho a Chrono Crusade. Y Dios, cómo me dolió a mí Chrono Crusade en su final. La mera neta. Posición número 12, Yuki Yunawa Yusha to Aro Daiman Kanu Show, episodio número 11, se mantiene como el 12º mejor por semana consecutiva y sigue peleando como los mejores de los mejores. Qué buena temporada de Yuki Yu. Bueno, ya sé que algunos piensan que la primera fue mucho más impactante, pero ahí no sabías qué putas pedos pasaba con tu vida, de repente como que todo se iba a la mierda. Y aquí se va a la mierda, pero ya mucho más concentrado. La serie es muy seinen y eso está bastante bien, sobre todo para los que gustan ese tipo de artículos. Los que se molestan porque sean lolis, vengan y chupenme la pija, pues han pasado de lindo. Posición número 11, Attack of Destiny, episodio número 10, ingresa por primera oportunidad a nuestro ranqueo semanal. Ok, yo quiero creer que algunos se van a quejar porque no, ¿por qué lo metes ahora que murió? No, carnal. Miren, el personaje en sí, yo creo que no tenía la suficiente trama argumental para sentir un peso o un dolor grave debido a su muerte, pero me gustaba la interacción, sobre todo por lo importante que era para nuestro protagonista. De hecho, la interacción con la waifu también me gustan bastante.
cómo pues seguiré sonriendo para ti. Es un motivo, tiene cosas bonitas el capítulo, así que pues se ganó con cariño y respeto que lo veamos aquí. Bastante bien para la serie. Posición número 10. Shin Kanomi Shiranai Uchino Gaigimuchi Sensei. Episodio número 10. Porque es el episodio número 8 de la semana pasada. Este capítulo, ya no sé si vayan a contar algo más importante dentro de la trama. Otra vez se van por la puta tangente de personajes aburridos. Bueno, por lo menos esta vez los laterales no fueron tan aburridos. Sobre todo porque el de las flechitas a mí me dio mucha pena su historia. Y de cómo le mataron a su waifu demonio, güey. Sí, y bueno, también el caballero real como que se ve que puede tener vistazos ahí. Se viene la guerra y quiero creer que va a estar interesante el arco. Pero el tráiler del capítulo que sigue al final del capítulo como que te dice que va a ser una puta mamada. Así que, venga. Posición número 9. Yahisama Waku Yukenai. Episodio número 18. Episodio número 10 de la semana pasada. Capítulo importante. Puedo decir que es importante de Yahisama. Realmente no sé si decir que es importante porque realmente todo vale verga aquí. La historia está muy bien planteada. Tiene cosillas lindas, tiene momentos muy gratificantes, pero pues lo bueno realmente como que es un puto slice of life y no puedo decir que hay algo importante o no. A mí me gustó mucho el capítulo y tiene una trama bastante linda y pintoresca para la serie, sí, sobre todo porque es una mamada. Por un momento sí dije, oye, no te pases de ver, pues como de la chica mágica, pero pues ya lo he dicho muchas veces, esta serie es de personajes, de historia. Y sobre todo, pues amamos a Yagi. Yagi, eres nuestra reina. Aunque ella no era la reina demonio, ¿verdad? Posición número 8. The Daily Life of the Immortal King Second Season. Episodio número 8. Porque la opción número 1 de la semana pasada. Qué buen capítulo, la puta madre. Ahora sí, de repente cuando todo se empezó a ir a la mierda, yo dije, güey, no mames que los demonios ya van a empezar a caer. Y después cómo se va todo. Es que el prota es super OP. Super OP. Ah, es que desvié el poder. ¿Cómo lo desviaste, güey? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo viste que te debías ya? Sí, todo muy bien. Pero cortan el número bueno, güey. ¿Se acuerdan que dije que quería que separaran el capítulo anterior en dos? Como que me estoy arrepintiendo ahora sí, la puta madre, güey. Esto es justamente lo que hubiera pasado si hubieran cortado cuando Sun Ron se fue con el otro vato y ahí hubieras quedado y hubieras dicho, chingas a tu madre, capítulo de mierda. Pero no. Y no lo hicieron, y acá pues dices, ok, hicieron justo lo que quería, pero como que no estoy feliz, ya sé, no, nadie me entiende, tranquilo, qué buen capítulo, la puta madre. Posición número 7, Senpai Gau Saiko Haino Hanashi, episodio número 9, se mantiene en la posición sólida del séptimo lugar. ¿Qué hay que decir de esto? Como que ya empieza a ser la pareja de Sakurai y Kazama mucho más mella en la serie, empiezan a robarse momentos importantes. Me gustan mucho, son muy lindos. Ok, sí, este capítulo fue súper fanservicero, no voy a mentirles. Pero, verga, que me gusta la pareja y yo creo que, pues, quiero verlos casados, güey. Quiero verlos casados, sí, no voy a ser feliz si no los veo casados. Eso va a ser muy triste, porque no va a pasar, por lo menos. Posición número 6. Shin no Nakama Yai Naitu Yusha no Party Wo Ojinan Senon de Hinkyu to Slug Batsuru Koto Nishimashita, episodio número 10, sube la posición número 9 de la semana pasada. Nuevamente recupera posición este poderoso anime. ¿Qué tenemos que hablar de él? Pues, Ruti, no estoy tan enojado con la forma en cómo se desenvolvieron con ella. Tiene cosas llamativas, su trasfondo está bien planteado. Que le dieran emociones en un momento bien random, bañándose otra vez, güey, como que abusan un poco de los seinen. Pero vale, Garcha, queda bien para el capítulo que viene. Quiero ver cómo le hacen la... ¿Van a ser Yuri? Posición número 5, Taisho Tomio Takiwanashi, episodio número 10, sobre la posición número 6 de la semana pasada. Esta pareja no puede ser más OP porque realmente sería de escándalo. Sería posiblemente la mejor pareja del 2021 y teniendo en cuenta que empezaron con un trasfondo muy horrible, ya que la morrita fue vendida por sus padres para ser la esposa del vato. Llega conformistamente con el vato. Y el vato la empieza a tratar bien a pesar de que siente que su vida vale pura verga. Y quiere suicidar. No mames. Qué pinche trasfondo más culero. Pero
Pero ahí es donde llega lo hermoso de esta serie. Rompe con esa sui generis, se vuelven muy cariñosos de entre sí con sus cositas y tiernas. Hay trasfondo, realmente me encantan como pareja. Tienen una gran química. Yusuke es uno de los personajes que más estoy apreciando de este 2021. Y no sé, güey. Todavía hay algo malo de trasfondo dentro, pero puede terminar bastante bien. O ir mierda, porque creo que va a venir un capítulo donde el padre va a hacer que esto se vaya a la mierda. Y sería muy triste, pero pues necesitamos drama, drama. La novela, la novela. Posición número 4, Komi-san wa Komi-yusu, episodio número 10. Baja de la posición número 2 de la semana pasada. Aún así se mantiene dentro de los 5 mejores. Tengo que decir que está muy bueno el capítulo por Anone-san. Qué buen capítulo. Qué buen personaje, güey. Cómo me encanta. Cómo me encanta que las Anone-san lleguen así. Anone-sama es genial. Un personaje que realmente me encanta. Me encanta, me encanta, me fascina. Es muy lindo. No tiene suficiente eje central en el manga. Debería, porque es un personaje con un potencial increíble. Me encanta cómo se da cuenta de la relación a futuro que pueden tener Komi y Tadano. Y cómo pues da carta abierta a tanto apoyar a Tadano como a Komi, güey. Y no está más alto en la ranqueo porque pues el demás no me acuerdo de lo que pasó. Así de bueno estuvo lo demás. No es cierto, estuvo bueno, pero yo creo que no alcanza a tener el mismo potencial que tuvo Anonoe, porque si no, hubiéramos hablado de uno de los mejores episodios de Komi-san a la fecha. Posición número 3, Sekai Kyonansatsushi Sekai Kisoke no Tensei Sura, episodio número 10, sube de la posición número 4 de la semana pasada. Primero tenemos un cliffhanger de la mil putas. Súper genial, súper genial. Y luego tenemos todo el trasfondo del capítulo para dar una evolución narrativa que llegue a este punto. Día dándole bola a nuestro prota para que no se dé cuenta de la problemática que hay en su país, haciéndose la dura, pero pues yo ya sé lo que va a pasar después. No debí spoilearme, la puta madre, vale verga. Por eso no disfruto las series a veces. Pero en fin, la adaptación está muy bien. Hay pezones. Puesto número 2, Gambare Touki-chan, episodio número 12 y final de temporada, sobre la posición número 3 de la semana pasada. Qué bonito final, la puta madre. Qué bueno está Touki-chan. Qué bueno está. Qué buen final. No hay mucho más que agregar. Realmente fui muy feliz con la serie. Tengo sentimientos encontrados porque yo quería que durara un poquito más, pero el final es justo lo que esperé, en el momento adecuado, con el timing correcto. Quizás metieron un poquito más con la escena del fanservice después de las Meido, pero todo bien. La serie es muy bonita. Terminaron muy alto para ser cortitos. Uno de los mejores cortos del 2021. Lo firmo desde ya. Y tuvo potencial para quedar de primero. Desafortunadamente, ni en pedo iba a derrotar al primero de esta semana. Es uno de los capítulos más increíbles que íbamos a poder ver. Por eso está muy bien de dos. Puesto número 1, Mushoku Tensei Isekai Tara Honkides, episodio número 21, sube a la posición número 11 de la semana pasada. Orsted. Posiblemente lo único que tenga que decirles para argumentar que este capítulo está aquí, pero es posiblemente una de las presentaciones más increíbles de un personaje que ha tenido serie alguna en mucho, mucho tiempo. Desde que les gustara un personaje que se pudiera hypear tanto con tan poco. Laito de Black Clover. No, vámonos un poquito más atrás. Black de Dragon Ball Super. E incluso un poco más. Realmente fue increíble el momento. Muy bien planteado. Realmente la serie, si hablamos del anime como tal, no te prepararon lo suficiente para Orsted. Te prepararon para personajes increíblemente poderosos. Se habló de que ellos eran los mejores del mundo, bla 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 bla. Pero Orsted tiró todas las expectativas y las subió a un nivel más allá. Si no conocías el manga y la novela ligera, estoy 100% seguro que para ti es el mejor episodio del año, amigo. ¿Sí o no? Y tiene mucha razón. ¡Qué buen capítulo!
Yo no lo puedo valorar todavía como el mejor del año. No he hecho el prefacio de lo que va a ser el ranqueo de los mejores episodios del 2021. Todavía falta que cierre tanto Mushoku Tensei como El Asesino, como Komi, como Taisho Tome, pero por lo mientras esta semana demostró que la tiene bien grande Studio Biden y demostraron qué chido están adaptando Mushoku Tensei. まず名称を魔術で廃を治療しない。前死ね。俺もお嫁さん募集中なんすよ。僕の恋人なんで返してもらいますね。 とにかく、なんか困ってたらお姉さんに相談しろよな。ありがとうございます。あれ、コミさんどうしたんですか? Pues bueno, mandas todo por esta oportunidad. ¿Qué les parece a ustedes el ranqueo? ¿Cuáles son los animes que más disfrutaron esta semana? Sin duda alguna, yo quedé muy hypeado con Mushoku Tensei. Ya conozco la novela ligera, conozco la web novel, conozco incluso el manga. Y no, superó mis expectativas en cuanto a animado, musicalización, en exquisitez de capítulo. Todavía tengo que valorarlo contra otros potentes de todas las temporadas que hubo en este año. Este año estuvo glorioso en cuanto a animes. Hay animes que tienen una presentación visual espectacular, hay otros que tienen una presentación argumental increíblemente alta, pero la presentación de Orsted es por mucho de mis episodios favoritos del 2021. Y qué bueno que no morí para poderlo ver. En fin, espero que les haya gustado el ranking. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario. Nos veremos para el cierre y felices fiestas. La llegó la Guadalupe. Algo va la canción así. Rayos. For the Lulz. Biker. この 愚か者は、あれあれあれ。この無能が。バカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ!脱ぐ!愚か者、うぬ、さすがにいい加減にしろよ。食うぞ、アホが。二度と決め顔などできなくしてやるわ。ああ。